Vámonos a las acciones, amigos aficionados. La lucha de Amazonas. Match relámpago. Ruda contra Ruda, de corte internacional. Reina Isis contra la Catalina. Toma de referee, la toma la cintura. La campeona de la República Mexicana, Reina Isis. Aquí la tenemos en acción. Y enfrente la Catalina, con una presa de muñeca, tirante al brazo. Rompe perfectamente Reina Isis. Vean ustedes, ahí castigando la pierna izquierda en un medio cangrejo, en una posición de lado. Pero se defiende la Catalina y busca a su vez castigar esa pierna derecha de la campeona. Duelo tremendo entre rudas aquí. Vamos a ver quién es más ruda, si la Catalina o Reina Isis. Eres más rudo, Julio. Adelante, Julio. Así es, Miguel Linares. Ya me descubrió ante todos. Bien, es una interesante confrontación de las Amazonas en match relámpago. En mano a mano, donde se mide la capacidad, la fortaleza, los recursos, la condición física de los participantes. Aquí no hay relevo. Aquí es a demostrar todas las armas en un límite de tiempo de 10 minutos. Reina Isis. Parece que fue ayer cuando en la gran fiesta del 89 aniversario estaba perdiendo su máscara, ni más ni menos que ante Jarochita, ya prácticamente un año de ese momento. Y la verdad es una mujer que se supo reinventar, que sacó provecho de sus recursos y hoy es la flamante campeona nacional. En tanto que Catalina, la Catalina cada vez mejor dentro del panorama luchístico, es una mujer con etiqueta internacional y es una mujer que también está aspirando a estar presente en Noche de Campeones, buscando ni más ni menos que el Campeonato Mundial Femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre, vacante ante la renuncia de la reina, la princesa Sugei, Leobardo Magadán. ¿Quién lo dice? Es Julio César Rivera. Aquí está Reina Isis. La Catalina llevando la mejor parte, buen lazo al cuello. Buena manufactura que tiene esta chilena. De las mejores gladiadoras extranjeras que han venido a México. Tiene ese porte que solamente las grandes tienen. Y ahora sí, preparación para castigo. Lo pensó, hizo cálculos trigonométricos para después llegar muy lentamente y eso alertó a la rival, a esta Reina Isis, que ahora sí, de los cabellos y todo. Cuidado porque puede ser el final de esta contienda. Reina Isis se lanza de esta manera. ¡Vaya patadas! ¡Vaya patadas que acomoda Reina Isis ahí a la Catalina! Y va con todo, tomándola de la cabellera y la lleva también a la zona de cuerdas. En una acción ilegal a todas luces. Pero pues hay que recordar que son rudas. Lo saben perfectamente. Hablan el mismo idioma. La guillotina ahí al filo de la cuerda intermedia. Y ahí se muestra Reina Isis. Acciones candentes entre estas damas. Match relámpago. Siempre la lucha en mano a mano es complicada, es difícil. Y aquí está un snap suplex. Y luego toque de espaldas. Dos. Dos únicamente, Julio. Solamente dos segundos, la historia continúa en esta confrontación. Isis, con mayor experiencia ya en el Consejo Mundial de Lucha Libre, la recordamos como acompañante de los rebeldes Tuareg, con Arcángel de la Muerte, con Doctor X, con Escándalo. Un equipo importante, por supuesto, con Loco Max y con Nitro. Vino la evolución, se convirtió en luchadora profesional con grandes éxitos y así está castigando en esos momentos a la Catalina, que se duele, pero en serio, la chilena está sufriendo. Justamente cuando estamos llegando a los 4 minutos con 13 segundos, llega también la cuerda salvadora cuando la Catalina sentía, Maga, que era partida en dos. Sí, prácticamente le partió la espalda en dos. La acción ahora de Pilar Aposte. Reina Isis llevando la mejor parte. Catalina parece que está respirando ya por la boca. La condición física empieza a ser factor. Reina Isis intenta hacerla rápidamente. Intenta acabar con la rival, pero cuidado, porque se lanza con esas patadas en cascada. La cubre de esta manera y el referee solamente cuenta
dos latidos. En problemas, Reina Isis, aquí tiene usted a la Catalina, 5 minutos ya de combate, a la mitad del tiempo pactado. Y la Catalina se lleva a su rival en esta rana invertida. Dos nada más. Una navajita por parte de la campeona de la República Mexicana, Reina Isis. Un título importantísimo en la historia de la lucha libre mexicana. Grandes leyendas han ostentado ese cinturón, Julio. Sí, definitivamente, parte importante de la historia. Y en esta nueva etapa, las Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre son las que la están escribiendo. La reacción por parte de Catalina sobre Isis, a toda costa, está buscando humillar a la monarca de México, a la reina de México, buscando el toque de espalda. Solamente 2 segundos. El tiempo sigue su marcha, señoras y señores, y las acciones lucen muy, pero muy niveladas. 6 minutos de tiempo corrido. El tiempo se acaba. Vamos a ver quién se lleva la victoria. En el caso de que ninguna de las dos pueda doblegar a la rival, se estará escribiendo un empate. Pero ni Catalina ni Reina Isis quieren ese resultado. No, a ninguna le complace ese tipo de resultados. El referee muy cerca de las acciones. Güero Noriega se lanza pecho tierra. Cuenta 2. Ambas se quedan impávidas. Y Catalina ahora sí se levanta por instrumentos. Tiene que acabar de una vez por todas con su rival, que es sumamente peligrosa. Confrontación internacional. México versus Chile. Y ahí está el castigo por parte de la mexicana. La de rojo puede saltar. Viene con esta plancha. Se deslizó en el aire y después castiga justamente la caja torácica. Cubre a su rival. 1-2. 2 latidos, Miguel. Bueno, pues nada más 2. Lo indica el Güero Noriega. Y vuelve el ataque Reina Isis. Pero vean ustedes a la Catalina. Fue sobre las piernas de su rival. Y la tiene con la de a caballo. Ahí está esta quebradora de a caballo. No se rinde. Reina Isis, arrastrándose prácticamente, encuentra la cuerda salvadora, Julio. Sí. Se sentía ya doblegada ahí Reina Isis. Catalina sacando también lo mejor de su repertorio. Ya lo decíamos. Cuando llegó a las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre, llegó con etiqueta de gran figura internacional. Pero ahora está brillando con luz propia en la mejor empresa. La de mayor historia, la de mayor tradición a nivel internacional. El Consejo Mundial, en lo más alto de la montaña, la Catalina. Y si se quita tiempo, 8 minutos. Quedan 2 minutos. Vamos a ver qué pasa. Si la amarra, la acaba. Ahí la tiene Isis, se la lleva la lona, ya la tiene postrada. Vamos a ver. Isis todavía se da el tiempo de acomodar a la rival. Así, a modo y a paso lento va a escalar la montaña. Todavía se enfrenta con el público. Escalando a la punta del Everest. Ahí está Reina Isis. Quiere escalar hasta la antena del Everest. La plancha sobre la Catalina. 1, 2, 3 palmadas. 8 minutos con 31 segundos. Fue la duración de este match relámpago, en donde Reina Isis, la campeona, la reina de México, se lleva el resultado ante una Catalina que también buscó afanosamente la victoria. Sin embargo, en esta ocasión no llegó. Pero el crecimiento por parte de esta figura internacional fue evidente. Pero Reina Isis fue infinitamente superior. Ahí están las nuevas generaciones de aficionados, MAGA, que seguramente estarán presentes en la gran fiesta. No solamente del 90 aniversario, ya para el centenario. Vamos a la repetición, Julio. Vean nada más a la Catalina girando al aterrizar al planeta Tierra. Y esta es Reina Isis con esta proyección sobre su rival. Todavía la coloca para rematarla con esta plancha. Y ahora sí, la manda al quinto sueño con Morfeo. Gana la mexicana Reina Isis en esta batalla sin cuartel.